juego sexual. ¿Lo hacemos otra vez? ¿Estás listo? Claro que sí. ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué están haciendo, puercos? ¡Váyanse de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Vamos! ¿Grabaste todo? Lo tengo. Bienvenidos de nuevo al infame desafío del juego sexual. Malditos nerds raros e idiotas. Soy tu anfitrión con más miedos de Vic. Y hoy tenemos un episodio muy especial para ti. Vamos a estar en vivo directamente desde Italia con Rachel y Ryan, quienes están ahí de vacaciones y nos están preparando un pequeño video para disfrutar. Pero, alerta de spoiler, puedes guardar la vaselina y los pañuelos por ahora. No es lo que creen, hijos de perra. Como sea, puede que conozcan a Rachel y Ryan por los desafíos pasados. Y como tu madre lo sabe, cualquier perro entra y corre el maratón. Pero esta vez llevarán su juego sexual al maldito siguiente nivel al que muy pocos llegan. Pero yo no puedo adelantarles nada en este momento, así que estén atentos porque estaremos en vivo muy pronto. Para los espectadores que están sintonizando por primera vez o que sufren una severa pérdida de memoria por masturbación severa, les recomiendo que miren los episodios anteriores para darse cuenta. Solo para mostrar hasta qué punto llegan estas parejas hasta humillarse enfrente de ustedes. Por el premio en efectivo, el dinero manda todo por aquí. Dulce dinero, el dinero paga las malditas cuentas. Y el punto es, ustedes, malditos nerds decrépitos que no han visto coño desde que el coño los vio a ustedes, estén alerta.
Prepárense con cargas masivas de maldito aceite de bebé Johnson & Johnson y a divertirse. Haz clic en donaciones porque sin tus jodidas donaciones probablemente esta gente moriría de hambre. Porque solo sabe follar todo el día. Nadie trabaja, nadie va a la maldita escuela por un futuro mejor. Estos malditos adictos sexuales te necesitan. Masturbadores crónicos para sobrevivir. Sus donaciones son fundamentales para el último desafío sexual. Es posible que los hayan visto masturbar a sus compañeros de clase con cámaras ocultas sin el consentimiento de sus maestros. Es posible que los hayan visto follando en público en ascensores. Ningún acto sexual es demasiado bajo. Entonces, ¿qué tan bajo se atreverán a ir? Te lo mostraremos muy pronto. Tenemos un video corto para mostrarles desde el último tramo del Festival de Sexo del viaje de Ryan y Rachel. Ahora fueron a Italia, pero alerta de spoiler, no es lo que piensan. Así que tal vez quieran esperar para usar la vaselina y los pañuelos. Malditos animales sexualmente depravados. Entonces, ¿qué quieres? Oye, nunca sé lo que pides. ¿Vegetariano? No. No. ¿Crees que necesito comer una ensalada? Lo siento. ¿Crees que necesito una ensalada? Nunca dije eso. ¿Pizza? ¿Otra vez pizza? Realmente no lo sé. Buenos días. Buenos días. ¿Qué les gustaría ordenar? Me gustaría el especial de la casa. Muy bien, ¿y para ella? ¿Lo mismo? Muy bien. Lo mismo. Estará en un momento. Gracias. Muchas gracias. Hoy celebramos. ¿Qué estamos celebrando? Nuestro éxito en el último desafío. Estuviste fantástica ayer. Oh, cariño, te amo. Yo te amo más. Cariño, escucha esto. Para los amantes de lo extremo, un nuevo reto. Si te atreves a esto, ganarás el premio de $10,000. El reto es, grábate en un acto de amor dentro de un palacio real. El video debe ser subido dentro de 2 días a partir de ahora. Buena suerte y que gane la mejor pareja. Pues ya ganamos. Estamos en Italia. Hay más monumentos aquí que en el resto del mundo. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar uno de la realeza? Perfecto. Sí. Encontrado. El más cercano está a 1/2 hora de aquí. Será mejor que preparen ese dinero. Ya ganamos. Señores, disfruten su comida. Muchas gracias.
¿En serio? ¿Otro cerrado? ¿En serio? Olvida el premio. ¿Qué hacemos ahora? No te preocupes, encontraremos otra forma, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo? No lo sé. Revisa las reglas a ver si hay algún hueco que podamos explotar. No. No. Está bien. Si no puede grabar el video debido a un lugar cerrado o lleno de gente, la única forma de completar el desafío es pasar de la riqueza a la pobreza. Tienes que encontrar un lugar aislado con un pasado espeluznante lleno de misterios sin resolver. El premio por la solución alternativa es de $6,000 en lugar de 10. Me parece justo. Bueno, estamos en Italia, ¿no? Si encontramos un lugar, las afueras de la ciudad están llenas de lugares extraños y espeluznantes. Déjame revisar. Sí. Bueno, Triángulo Mágico Negro, aburrido. Satanista, prefiero no. Puente del Diablo, prefiero no meterme con él. Aldea Abandonada, este podría ser el indicado. Ubicación abandonada en los Alpes, ubicada cerca de las antiguas centrales nucleares. Los niveles de radiación son seguros, pero en los años 60 y 80 ha habido mucha gente perdida y muchas lesiones relacionadas con el trabajo. ¿Suena bien? Suena peligroso. Vamos, estoy seguro de que es porque el jefe hacía algún tipo de basura y no quería pagar los cheques del seguro, o algún mafioso que quería que algún testigo desapareciera. Vamos, estaremos bien. Si tú lo dices. Bueno. Está bien, subamos al auto. Vamos. ¿Sabes que siempre dicen eso? Estos pueblitos de montaña están llenos de gente extraña, espeluznante e interesante. Solo veo vejestorios. Solo gente mayor. Sí. Ah, mira. Llegamos al teleférico. Finalmente. Lo tomaremos después de encontrar estacionamiento. Sí. Llegamos. Clima extraño. Estaba soleado. Hace solo unos minutos está nublado. Estamos en las montañas. En un minuto puede estar soleado y al siguiente puede estar nublado. El próximo podría estar lloviendo. Otra vez lloviendo al siguiente. Bueno. ¿Vamos? Sí. Hola. Disculpe, señor. ¿Podría darnos información? Por favor. Lo tomaré como un sí. Estamos tratando de ir al pueblo abandonado. ¿Puede decirnos si este es el teleférico adecuado para ir allá? ¿Por qué? Porque sería tan amable de su parte decírnoslo. ¿Por qué quieren ir ahí? Nadie va allá. Especialmente dos perdedores como ustedes.
Disculpe, queremos ir ahí porque queremos ir ahí. Y creo que no es asunto suyo. Tienes razón. No me concierne. Pero deberías escucharme. Nadie va allá. Han pasado décadas. En los años 70, toda esta área era una planta nuclear. Pero la codicia lo cambia todo. Tarde o temprano, te apuñalan la espalda. Hubieron algunos accidentes, pero a la comunidad no le importó. Pocas preguntas, mucho trabajo, mucho dinero. Y luego, la gente empezó a morir. Era el agua. Era el aire. Toda el área estaba en cuarentena. Nadie podía escapar. La gente empezó a morir. Se mataban unos a otros. La gente moría. Niños, recién nacidos. Los testigos. La muerte fue por todas las montañas. No, no deberían ir ahí. No, no vayan ahí. No lo hagan. No vayan. Encantador. Creo que seguiremos nuestro camino. Ha sido muy amable que tenga un hermoso día. Espera. Toma esto. Es para la radiación. Si lo escuchan, corran. Que tenga un hermoso día. Gracias por su amabilidad. Ah, y cuidado, los cazadores. Cazadores. Muerte. Muerte. ¿Qué hacemos? Esta maldita cosa no funciona. No te preocupes, encontraremos algo. No puede estar tan lejos. Bueno, siempre podemos volver. ¿Qué puede pasar? Está muy alto, ¿no? Sí. Solo imagina cómo estaremos para otoño. ¡Ay, Dios, idiota! Bueno, ahora caminamos. ¿Qué? No estoy vestida para caminar por el bosque, ¿sabes? Si lo prefieres, podemos regresar y arruinar el desafío. No. ¿Estás segura de que este es el camino? Creo que sí. Antes de que esta maldita cosa dejara de funcionar, decía que el lugar debe estar a una milla de aquí. Bien. Cualquier lugar es bueno para poner la carpa y comer algo.
Aquí está bien. Sí. ¿Qué te parece si ponemos la carpa aquí y comenzamos a practicar para nuestro desafío? Suena bien. Bienvenidos de nuevo al desafío del juego sexual, hijos de perra, enfermos degenerados. Soy su anfitrión con los más grandes miedos de Vic. Perros, la última vez que sintonizamos, estaba haciendo un poco de calor. Aquí, porque nuestra jodida pareja cachonda, Rachel y Ryan, intentaban entrar al Palacio Real de Turín por el gran premio de 10,000 malditos dólares americanos. Si tienen suerte, podría quitarme algo más. Estoy bromeando, como sea. Ya que eso no baja desde que un guardia los atrapó. Ya que eso no ha bajado desde que un jodido guardia bastardo los atrapó. Decidieron ir por el segundo gran premio de los 6,000. El cual es, recuerdan, para follar en un pueblo embrujado. Yo personalmente creo en los malditos demonios y fantasmas, no lo sé ustedes, pero la idea de que ellos miren mientras lo consiguen, como que me hace... Sin embargo, vamos... Vemos que Rachel finalmente encontró señal. Así que vamos en vivo con ellos y tengamos una pequeña actualización de su jodido progreso. ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? Aparentemente llegamos a este bosque perdido para el desafío y no pudimos tomar el desafío en el Palacio Real porque estaba cerrado, así que mañana haremos el reto en un pueblo abandonado. ¿Qué? Allá, mi gran hombre está poniendo la carpa para pasar la noche. ¡Hola! ¿Cómo te está yendo? ¡Mierda! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Pobre pequeño, no! ¡Te dije que me las arreglaría! ¿Ves? Te lo dije. Chicos, miren. Este es mi hombre. Puso la tienda. ¡Tan bueno! Adiós. Nos vemos mañana. Ryan. Ryan. Despierta. ¿Qué? ¿Lo oyes? Espera aquí. No, 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 no te vayas. No te preocupes, está bien. Bueno, está bien. Hola. ¿Hay alguien allí?
¡Hay alguien ahí! ¡Sal para que podamos reírnos juntos, ¿bien? ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Oye, soy yo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ey, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! Oye, ya, ya. ¿Dónde estabas? Yo estaba justo afuera. Pero aquí mismo, estaba aquí. Está bien. Estaba tan asustada. Estoy aquí, ¿de acuerdo? Estoy aquí. Está bien. Todo está bien. Rachel, ven aquí. ¿Qué? ¿Qué carajos es esto? ¡No lo toques! Tal vez es lo que vimos esta noche. Estoy tan asustada. Probablemente sea solo un niño que piensa que es más divertido de lo que es. El bicho raro. Ayer en el teleférico. Gritó algo, pero... Muy bien. Debe ser él o su hijo. Despertaron en la noche y pensaron que sería muy divertido hacernos una broma. Qué maldito sentido del humor. En efecto. Cariño, terminemos este desafío y vámonos de aquí lo antes posible. Claro que sí. Solo vamos. Carajo. Oye, ¿estás bien? Sí. A la mierda la idea de vestirse así, como si fuéramos a una fiesta de Hollywood. Tienes razón. Pero tenemos que hacer esto por los seguidores. A la mierda los seguidores. Si me salen ampollas en los pies, me cargarás. ¿Bien? Amor, tenemos que continuar. Apenas tenemos dinero para pagar la gasolina para regresar a casa. Además, ya puedo oír el río, así que estamos cerca. Encontramos el lugar adecuado en el que grabamos nuestro video, ganamos el desafío, ganamos los 6,000. Y volvemos a casa felices y ricos. ¿De acuerdo? Sí. Tienes razón. Vamos. Thank you.
Bienvenidos de nuevo a la mejor experiencia sexual en línea. Malditos masturbadores crónicos degenerados. La última vez que contactamos con Rachel y Ryan, tenían muy mala señal y estaban en la búsqueda de una casa abandonada en el pueblo fantasma caníbal de Scholze para realizar su último desafío sexual. Y ahora en cualquier momento nos estarán enviando sus últimos videos de desafío sexual. Así que ve por el aceite de bebé, la vaselina, los pañuelos y ten listas las donaciones, porque sin tus dulces pequeñas aportaciones no estaríamos aquí, así que gracias y que te follen mucho. Ahí lo tienes. Pueblo abandonado. Ajá. Es perfecto para el reto. No entendí exactamente lo que sucedió aquí. Solo sé que en algún momento todos se fueron. Intrigante, ¿no? Sí. Da un poco de miedo. Encontremos un pequeño lugar para hacer el desafío. Vamos. Este me parece. Perfecto. Ryan. Hola, nena.
¡Carajo! ¿Qué fue eso? ¡Oye! 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 ¿A dónde diablos crees que vas? ¡Malditos fenómenos! ¡Oye! ¡Vuelve aquí, imbécil! ¡Oye! ¡Maldito! ¿Dónde estás? ¡Por el amor de Dios! ¡Maldito idiota! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Malditos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ryan! ¡Rachel! ¿Dónde estabas? ¡Tenemos que irnos! ¡Pero nunca me dejes sola! No. ¡Tenemos que irnos ahora! ¿Qué pasó? Perseguí una cosa hasta el río. Había sangre por todas partes. ¡Sangre! Creo que alguien murió aquí. Tenemos que irnos. Ahora, ¿bien? Dame eso. Vamos. Vamos, vamos. Por aquí. Vamos. ¿Dónde está la carpa? ¿Dónde está la maldita carpa? Ah, no. ¡Carajo! No. Debe haber sido esa cosa. Cariño, estoy agotada. ¿Qué vamos a hacer ahora sin nuestras cosas? Ryan, escuché un ruido. ¿Qué era? No lo sé, pero tenemos que irnos. Vamos, el teleférico no está lejos, vamos. Sí. No. Carajo. ¡Mierda! ¡Mierda! No hay señal. Muy bien, bien, bien. Muy bien, podemos empezar a caminar por la montaña, ¿de acuerdo? Está bien. Encontramos una casa, una granja, lo que sea. Y pediremos un teléfono, ¿de acuerdo? Bueno, está bien. Está bien. De acuerdo. Bien. Bien. De acuerdo, vamos.
No sé qué pasó. Estamos sufriendo algunas dificultades técnicas, al parecer. Eso creemos, porque nos dijeron que el video estaría llegando en breve y no lo han enviado. Ahora bien, puede ser la mala señal que tienen en el pueblo fantasma de Scholze, Italia. Oh, Dios sabe lo que pasó. No sabemos. Veo desde los comentarios abajo que hay una gran desesperación. Lo veo en los comentarios, lamentablemente. Estoy muy triste. Estoy muy más que triste. Estoy agresivamente desquiciado. Que este maldito video todavía no haya llegado. Nuestros espectadores están allí, con la polla en la mano, solo esperando a que suban este estúpido video en cualquier momento. La espera me está poniendo extremadamente cachondo, así que voy a pedirle a mi asistente que me masturbe un momento, porque ya no puedo con esta mierda. No sé qué decir. Se supone que esto no debe pasar, no es profesional por parte de ellos. Pero, oye, tal vez están atrapados en una maldita tormenta. Tal vez tuvieron que follar en la calle porque no encontraron la casa adecuada. Y un vecino los vio y les disparó con un rifle. No lo sabemos. No lo sabemos. En el momento que lo sepamos, tienes mi palabra. La palabra más feroz de Vic. Solo tengo una palabra y como mis bolas, no las rompo por joder a nadie. Una palabra. Te doy mi palabra que vale su maldito peso en una maldita polla. Y entonces, mientras esperamos ansiosamente la llegada del video de Rachel y Ryan de su último desafío sexual, tengo que abordar algunos de los comentarios de abajo, y especialmente este comentario, de SugarCube69, quejándose de que el espectáculo es no profesional. SugarCube69, maldito degenerado, degenerado. Chupapollas de la mala vida, pedazo de mierda sin nada de sexo. Vemos que has aportado solo 10 euros en el último mes y te has estado masturbando con nuestro puto show durante 12 meses. Eso ni siquiera es un maldito euro al mes, es nada. Tú eres nada. Tu madre es nada. Tu padre es nada. Eres jodidamente repugnante. Eres un degenerado polla en mano. Nunca has visto un coño más que el de tu madre, chupando pollas degeneradas, lamiendo monos, agarrando bolas. Cucaracha en el culo de mierda. ¡Mierda! Ni siquiera tengo las malditas palabras para describirte. Te he estado dando el mejor contenido clandestino de la web. Eres el chupapollas más grande que he visto. Y este es el maldito agradecimiento que muestras por una falla técnica que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Hablas en serio? ¿Sabes qué? SugarCube69 ha sido bloqueado oficialmente. En realidad, probablemente no vio ni el último mensaje porque lo bloqueamos a la mitad de la frase. ¡Que te follen a ti y a tu madre! Entonces, me interesa conocer sus propias experiencias íntimas sexuales. ¿Cuál es el lugar más loco en el que han follado? ¿Y con quién? ¿Y por qué? ¿Hay un por qué? ¿O solo somos animales? Drogados. Por un deseo profundo. Deseo de procrear. Basado en un instinto y la sociedad vino a complicarlo. No puedes follar aquí, no puedes follar allá. Necesitas permiso, no jodas. Así que eso es todo por la sesión de masturbación de esta noche en el mundialmente famoso reto de juego sexual. Mi nombre, como bien sabes, el anfitrión con más miedos de Vic, y todos por ahí, chupen mi maldita polla. Cariño. Estoy exhausta. Vamos. Solo tenemos que buscar un teléfono. Recuerda el desafío. ¡A la mierda el desafío! Solo quiero irme a casa.
y tomar una ducha y dormir en una cama cómoda en un hotel de 4 estrellas. ¿Y cómo se supone que vamos a pagar las estrellas, la habitación, la ducha, sin el dinero del desafío? Solo encuentra la manera para llevar mi trasero a la ciudad y encontraré la manera de ganar algo de dinero, de una manera o de otra. Allá, ¿ves? Una casa. Nada de qué preocuparse. Espera. ¿Y si la criatura vive aquí? Tenemos que hacerlo. Entrar, encontrar un teléfono, salir. ¿Está bien? Bueno. No hagas ruido. Puede que haya alguien aquí. ¿Qué clase de lugar es este? Oh, el olor es atroz. ¿Encontraste algo? Solo polvo. Está cerrada. Déjame intentarlo. ¡Ay, Dios! ¿Qué mierda pasó aquí? Escucha, no quiero estar aquí. Por favor, vámonos. Tienes razón, vámonos de aquí.
Pero primero tenemos que encontrar un teléfono. ¡A la mierda el maldito teléfono! Mierda, regresó. No, 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 ¿qué vamos a hacer? No, no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Carajo. Rachel, aquí. Silencio. Shh. Va a estar bien todo. Silencio, no pasa nada. ¡Rachel! 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 ¿Estás bien? No quiero que esa cosa me toque nunca más. No puedo liberarme, la cuerda está demasiado apretada.
Rachel, ¿estás bien? Date prisa. Liberémonos y vámonos de aquí. Hay cajones debajo de la mesa. Trata de mirar si puedes encontrar algún cuchillo o algo. Bien. Rachel, te necesito ahora. Está bien, está suelto, está suelto. No te preocupes. Consigue el... la llave, llave, llave. ¡Maldición! ¡Encontré esto! ¡Vamos! Si quieres vivir, te tienes que ir. Esa cosa es un cazador. Estoy perdiendo demasiada sangre. Él nos rastreará. Estoy perdido. Ah. ¡No! ¡No! Oye, oye, quédate aquí, ¿de acuerdo? Bueno, tengo una idea. ¿Bien? ¿Qué es? Confía en mí, ¿de acuerdo? ¡Ey! ¡Oye, idiota! ¡Estoy aquí! ¡Ah!
¡Oye! ¡Tú! ¡Dile hola a mi pequeño amigo! ¡Ryan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo hicimos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ryan! ¡Ryan! ¡No me dejes, por favor! ¡Por favor, no me dejes! ¡Por favor, mírame! ¡Oye! Bienvenidos de nuevo a otro desafío de juegos sexuales. Soy tu anfitrión con los miedos de mierda de Vic.
Y por desgracia, como solía decir Shakespeare, la mierda sí pasa. Y lo que agrega, tienes que aprovecharla al máximo y pasar a lo siguiente. El espectáculo debe continuar. Ryan y Rachel, la última vez que supimos de ellos, se dirigían a el pueblo fantasma caníbal de Scholze, Italia, para su segundo gran premio de 6,000, pero algo debió haber pasado. El video nunca llegó, esperamos que vinieran, porque si no vienes, ¿de qué sirve la maldita vida? El punto es que el espectáculo debe continuar. Así que estamos buscando nuevos participantes aquí en el famoso sofá de casting. ¿Sabes lo que digo? Para el desafío del juego sexual. Algunos de los nuevos desafíos incluyen lluvia dorada durante la hora dorada para nuestros cinéfilos. ¿Sabes que la hora dorada es entre el atardecer o amanecer, donde la luz es perfecta para orinar? Y habiendo dicho esto, ¡oh! Tenemos la divertida petición favorita. Debemos tener muchos entusiastas del club de la pelea entre nuestros masturbadores. El masturbándose en el puré de papas. La sesión de masturbación con puré de papas. En un restaurante de 3 estrellas o más, maldita perra. Porque es demasiado fácil masturbarse en un restaurante local donde probablemente te conozcan. A medianoche. Queremos ir a un restaurante repleto, totalmente en el centro de la ciudad, con buenas reseñas y encuentra la forma de entrar a la cocina y masturbarte. Eso no es tan fácil como parece ser. Te lo digo porque yo mismo lo he intentado en mis primeros días. Así que, ¿tienes lo que se necesita? ¿Tienes lo que se necesita para ser un ganador con tu polla aquí en el desafío del juego sexual? Si lo haces, envíanos tus fotos de polla y tus fotos de tu coño en el correo electrónico de aquí abajo. Y prepárate a chupar para el espectáculo. Juego sexual.